Para Pepillo Origel, sin duda este año no ha sido nada bueno, pues son varios los escándalos que lo han perseguido. A la demanda que tiene por parte de Flor Rubio, se le sumó el sonado escándalo con Erika Buenfil y luego de esto unas declaraciones de Alfredo Adame donde le hace fuertes señalamientos. Alfredo lo acusa de estar contagiado de una enfermedad y de habérsela transmitido a todas sus parejas, por lo cual Pepillo habló sobre este tema. Sobre los comentarios del actor dijo: Son puras mentiras, son puras mentiras. Y de ese no me interesa porque no vale ni la pena estar hablando de alguien que no me interesa y que eso ya lo van a arreglar los abogados. A Pepillo no le afecta todos los comentarios de Adame porque no lo considera una persona seria. Además, también aprovechó para enviarle una indirecta, pues recordemos que el actor ha tenido problemas con sus hijos y con sus exmujeres. Yo vivo mi vida, yo estoy tranquilo, yo vivo bien, yo tengo una familia encantadora, yo tengo muchas amistades, yo tengo todo. ¿Por qué me preocupo? ¿Para qué les doy pie? Sobre la demanda que tiene con Flor Rubio, comentó que no saben qué va ese proceso, pues son sus abogados quienes se encargan de esto, al igual que se encargarán del proceso con Alfredo Adame. ¿Qué piensas de las declaraciones de Pepillo Origel? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.